será el 10 de abril, cuando por fin se vean las caras en el cuadrilátero el potosino Jonathan Titán Rodríguez y Jerwin Ancajas de Filipinas, que se estará realizando en el Mohegan Sun Arena en el condado de Uncasville, Connecticut, donde estará en juego el cinturón de peso supermosca de la Federación Internacional de Boxeo que tiene en su poder el filipino. Por fin se acerca la hora para que se dé este esperado duelo que desde el 2019 se ha venido contemplando y que se ha pospuesto en tres ocasiones. La más reciente fue hace un año y que por motivos de la cuarentena por la pandemia del COVID-19 se tuvo que postergar. Fue a finales de enero cuando se anunció que sería en el cuarto mes del año cuando se pactó este duelo, que significa la primera pelea importante para el potosino en su carrera profesional y que de conseguir el triunfo voltearía los reflectores para pedir una oportunidad por el cetro regular del Consejo Mundial de Boxeo, el cual estarán disputando Carlos Cuadras y Zorro Mbisay. Jonathan Rodríguez, que tiene récord de 22 triunfos, 16 por la vía del knockout y una derrota, llega a esta contienda luego de vencer el pasado 4 de diciembre al tabasqueño Julián Yedras por knockout a los 2 minutos y 27 del primer asalto, luego de poco más de un año y medio de inactividad. Por su parte, Ancajas, que tiene balance de 32 victorias con 22 knockouts, un revés y dos empates, no sube al ring desde el 7 de diciembre de 2019, cuando venció por knockout al mexicano Miguel González. Rodríguez ya trabaja desde hace meses para este compromiso, que será transmitido por la cadena ESPN, trabajando con el entrenador Tony Rodríguez en Monterrey y en tierras potosinas. Contra Ancajas se jugará un importante ascenso en su carrera, en una división que está agitada con el torneo que cruzará a Román González ante Francisco Estrada por tercera ocasión y a Cuadras ante Rumbisay por segunda vez, para que los ganadores de cada desafío se enfrenten posteriormente.